Cállate, Costa, deja de molestar. El bar, bar de la banda. Motiva nuestra pregunta, Tigre Cruces, y hacemos una primera conclusión o balance de lo que fue el estreno del VAR en el Campeonato Nacional. Una pasadita con números, por ejemplo, sacábamos cuentas con la banda hoy, muy tempranito, 8 penales sancionados en la primera fecha de este torneo. ¿Tú elegiste esta canción o no? 8 penales. ¿Cuántos de VAR? Todos de VAR. O sea, la Unión no hubo ningún gol de penal. No, pero no fueron sancionados por el VAR. Bueno. No hubo VAR. Polémicas incluidas. Pancho, 17 goles en el campeonato anterior, primera fecha. 25 es lo que va de la fecha de hoy. Bien. 25 hay goles. Hay diferencia este campeonato. Tiene que el promedio, hubo equipos que entraron a darle el tiro, sí, para empezar a sumar rápido. Claro. Hay una pequeña distorsión. Bueno, y si lo hubiésemos cerrado acá, con los dos partidos que se van a jugar extra, ya estaríamos en el récord de esta fecha. Porque recordemos que ahora sumamos a dos equipos más. Y en el campeonato del año anterior, ¿ya?, se cobraron en la primera fecha solo 2 penales y fue en el mismo partido, Antofagasta con Audax, en la cancha de la Florida. Bueno, vamos a escuchar 3 declaraciones acerca del VAR. Vamos, vamos. La primera será la de Guillermo Pacheco, que para los registros históricos del fútbol chileno aparecerá como el primer futbolista expulsado por el VAR en el partido de Everton frente a la Universidad de Concepción. Lo entrevistábamos el sábado en Música al Ritmo de la Banda, y ahí con Marco Sebastián Paul hay una historia interna de lo que ocurrió con una lesión el año pasado. Se pasaron algunas facturas también. No estaba Pacheco de acuerdo con la declaración emitida por el delantero de Everton a través de la señal del CDF. Pero respecto al VAR, para Pacheco en esta pasada no tiene nada que decir. No tiene el sentido de ir a agredirlo, pero bueno, también yo veo la imagen después y se ve que intenta decidir a Sebastián y creo que está ajustado a lo que es el reglamento del arbitraje, así que más que nada me hago responsable del error que cometí y obviamente triste porque fue, creo yo, que fue la clave para Everton que condicionó el partido. Decisiones también de VAR en Rancagua. En conversación con ADN, el delantero del conjunto celeste, Roberto Gutiérrez, no está para nada conforme con el video asistencia para el referí. La verdad que me ha parecido pésimo. No me gusta opinar de los árbitros. Me gusta conversar con ellos en cancha y poder decir la manera que lo puedan analizar. Pues después se siente, después se toman a lo mejor las palabras que uno puede decir. Y son muy sensibles a veces a algunas cosas. Y entonces, en ese sentido, creo que no me parece mal. Creo que mucho tiempo el que se perdió en el juego. Ya, los tenores tienen algún matiz con respecto a las decisiones que toma el VAR, ¿eh? Es algo que creo que comenté en este programa hace tiempo a propósito del VAR usado en la Bundesliga, cuando al Bayern, contra un equipo chico, se le cobró un penal que nadie vio, que solo vieron arriba, y que en la jugada había seguido y nadie lo reclamó, y que si en verdad nadie hacía nada, nadie se hubiera dado cuenta. Y acá pasó lo mismo, bueno, en el gol gol de la Católica. Y yo lo comenté con un árbitro en ese momento, que esta es la forma en que el VAR puede favorecer a los equipos grandes. ¿A qué me refiero? Que solamente se van a buscar esos penalcitos que nadie vio, que nadie reclamó, en favor de los equipos grandes, como ocurrió en ese partido del Bayern. Entonces, atención con esas jugadas. Está bien, el roce creo que es Marín el que le da. Oye, pero ni se desvía la pelota. No, es demasiado leve, es demasiado leve, no interrumpe la trayectoria del balón. No me parecía, por más que haya estado la mano separada del cuerpo, pues sí te roza y no desvía el balón. ¿Por qué? Si supone que la mano tiene que tener alguna implicancia en la jugada, yo creo, ¿no? Porque, ¿y sabes qué? Que cuando va Gamboa a mirar la jugada, el VAR, Agüed cree que es por un manotazo que había pegado él. Exactamente. Exactamente. O sea, ¿cómo será que nadie? Y yo estábamos viendo a Holland desde ahí y Holland no podía. Nos van a regalar un penal, decía. Y la gente en el estadio, como no hay una pantalla que demuestre, claro, nadie entendía que se estaba cobrando. Pero mira, déjame decirte otra cosa. Ayer en la transmisión del televisiva del partido de la U con Guachipato, va Rodrigo Goldberg a la caseta de ADN a preguntar qué es lo que estaban cobrando, qué es lo que estaban viendo en el VAR. Y era esta supuesta mano, ¿no es cierto?, de Cueva, que finalmente fue penal. Es decir, lo de la Católica fue lo mismo, un penal francamente imperceptible, una mano, no sé, yo creo que quedan muchas dudas. Obviamente ahora se ven manos que antes nadie veía, es decir, claro, revisadas por los árbitros arriba es más fácil, pero... Y no, eso... pero espérate, es que la pregunta es,
Colo Colo Antofagasta, Estadio Monumental, ¿le cobran ese penal? ¿Antofagasta o al Colo? Al Antofagasta, a favor. Ah, ya. La U Curicó en el Nacional. Bueno, ¿le cobran ese penal? Eso, si empezamos a ponderar así la Bueno, es que esa es la duda que tengo. O sea, oye, parece que hubo penal para Curicó, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que esta primera fecha es relevante porque empieza a sentar precedente respecto de que hoy día ya se cobra realmente mano. Sí, pero ¿se cobran para todos? ¿Qué dice Manolo? Sí, ayer esperábamos, esperábamos una respuesta similar de Cheito Ramírez por ese supuesto penal exagerado. Pero Cheito Ramírez dijo, no, está bien, esto es el VAR, hay que irse acostumbrando, no nos adaptaremos a este sitio. No, lo dije de manera irónica. Déjate de joder. Escuchamos a Pacheco también, que agachaba el moño en la entrevista ahí que nos mostraba el Tigre Cruces. Los protagonistas están asumidos, parece, más allá de las elecciones nuestras, los protagonistas están asumidos. De hecho, la declaración de Ronald Fuentes ayer en el borde de la cancha, ¿no? Oye, me encantó. ¿Te gustó, ah? No, Julio, ahora que no hay VAR, está haciendo todas las cagadas. ¿Se podría decir que Fuentes es el segundo expulsado por el VAR? Por reclamar por el VAR. No, sí. Pacheco y Ronald Fuentes. No, totalmente. O sea, pero habría que ahora salir a jugar con las manos amarradas, no sé. Bueno, eso es, porque hay una mano que se reclamaba después del primer penal de Católica, que la verdad era una acción donde pega en Viana y roza un jugador de Wanderers, y la verdad es que no había ninguna posibilidad de sacarse la mano y... Claro, cuando hay un rebote, y eso lo hemos hablado acá, creo que con Pozo o no sé quién, cuando hay un rebote muy cerca y el jugador no tiene ninguna posibilidad, va en contra de la biomecánica. Delirante. Bueno, y como sacan cuenta los entrenadores, ahora hay que jugar 100 minutos de partido respecto a las decisiones del VAR. Estábamos ayer en la cancha del Santa Laura con Cristiano Ávila Soto y en un momento me dice, ¿sabes qué? Retiraron el monitor de la mitad de la cancha. Ya, claro, y en ese momento pensábamos, bueno, retiraron el monitor por algún problema, pero a lo mejor habrá comunicación entre los árbitros designados de VAR, sí, pues, para el partido de ayer y el árbitro Julio Bascuñán. Y resulta que finalmente no hubo VAR. Esos árbitros eran Franco Arrué y Nicolás Gamboa. O sea, fueron al dope al estadio. O sea, se dirigió a la antigua. Pero mirá el partido. El partido de Bascuñán fue a la antigua. Oye, sin video asistencia. Bien la guardalínea. Cindy Nahuelcoy. Sí, que corrió por la Andes. Muy bien. Buen partido ayer. Bien, bien. En su debut en primera, un muy buen trabajo. El Mono Sánchez, el capitán de los hispanos, tras la victoria del equipo de Santa Laura, acerca de lo ocurrido ayer también con el VAR. Encuentro bastante extraño que no haya VAR justo este partido. Es raro, pero vamos contra todo. Creo que es complicado cuando se dan las cosas, que te avisen antes de empezar el partido que no hay VAR. Es complicado y es raro. Ya, vamos contra todo, dice el Mono Sánchez. Es raro, dice Sánchez, que en este partido no hubo VAR. Oye, está buena la lista de música del VAR, a propósito de que arrancó con Maná y ya nos tienen The Doors. No sé cómo puede terminar esto. Apareció el maestro Sabina por ahí también. Los Náufragos, Amores de Barra, con Ella Baila Sola. ¿Usted se acordaba de esa canción, Manolo? Sí, Amores, claro, de Barra. Hoy en todo caso la Unión está séptimo en la tabla promedio, sí. No tiene ni que preocuparse. Ahora, Pancho, como para cerrar el tema, digamos, entendiendo que tenemos que acostumbrarnos al VAR. Sí. Si no se reclama en la cancha, pasó la vieja. Esa sería como tu idea, ¿no? Tu predicamento. Sí, básicamente sí. Ese es mi predicamento. Para la... Si no la reclaman ninguno de los dos equipos. Sí, no. A la Fafi. Pero si cosas que ni se ven, pues, compadre, hay que repetirlas cuatro veces. Ni los árbitros saben muy bien qué es lo que están viendo. Sí. Está empezando esto también, tampoco acá. Ya. Bueno, sí, está ahí de defensor. Juicio. De... No, pero que está. Ya, pero Panchito, tranquilo. Faltó Danilo Díaz en esta mesa para que defendiera el VAR como corresponde. Pero si es sensólogo. Ya, sí. Oye, pero es que lo que dijo Guarelo hace un rato, que le valió la multa, que no lo voy a repetir, eso ya es una realidad. No, pero sí, fue muy irónica. Entonces no vamos a discutir ahora si debe haber VAR o no debe haber VAR. Si pero ojalá haya criterios, especialmente en esas jugadas que nadie vio. O te hacía el hueón para todo, o le cobráis a todos. Pero si hay que empezar a cobrarle a los puros equipos chicos. Ahora los agarrones van a empezar a también bueno, a hacer. Pero... Eso está bien, ¿no? Los agarrones, los corner, en el tiro esquina, en el tiro libre que vaya a caer sobre el área. Tiene que haber un margen de tiempo. No puede haber siete jugadas más. Con respecto al tiempo de respuesta al VAR en Chile. Espérate, que los jugadores agarrados no se peguen esos piscinazos que están pegando, porque le hacen una tomadita y saltan como si realmente. El de Babé fue muy ordinario,
cantidad de Pavés Muñoz, el lateral de la Española. Fue muy ordinario. Sí. Y de hecho, eso es lo que sabía que no había abajo. Y eso indignó a Ronald, que creyó que Pavés había sido fauleado. Fue el estado de la cancha. Sí. Oh, el estado mal. Esponjoso. Estaba mala la cancha. Los 80, sé que estaban grabando un capítulo en los 80. De fondo jugaba Naval. Naval con Talagante Ferro. Sobre los tiempos. Sobre los tiempos de respuesta, Álvaro. Pregúntale a Manolo, porque Manolo está, justificando que está recién empezando. Club Payancha, fueron 7 minutos de descuento en un tiempo, 4 en otro, 11 totales, se jugaron 101 minutos. Ya. Está dentro de lo que está advertido, ¿no? Cuidado, se van a prolongar los partidos. Cuidado, Manolo, que Pancho se la toma con el que se sienta ahí. En Rancagua dieron 9. En Rancagua además falló la fuente de poder, ¿no? De uno de los monitores. Sí. Eso lo contaba el ingeniero, tuvieron alguna dificultad en el arranque. ¿Otro problema técnico? Compraron el VAR, el desde. Parece que compraron ese. Llegó la fuente de poder, afortunadamente. El básico, compraron el básico.